Estar, sobre todo viendo estas imágenes, ¿no? Que ver un eclipse solar total, sobre todo en compañía de más personas, es realmente un evento social de comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo, quizás un poco a nivel individual, un poco más profundo, filosófico, a nivel personal se vive de otra manera, pero bueno, es realmente una fiesta estar viéndolo acompañado, y bueno, es lo que estamos viendo aquí, y bueno, seguirá pasando a lo largo de la franja de totalidad. Yo comparto, Noelia, que esto es un evento, en realidad, que ahora es un evento social. En épocas pasadas se lo consideró como algo apocalíptico, teníamos nuestros miedos y demás, y ahora lo podemos disfrutar, como bien decías, algo social, entender, y creo que es una celebración de la humanidad y su comprensión de cómo los cuerpos celestes se mueven en el espacio, entender que esto es algo que está ocurriendo naturalmente y es algo hermoso que lo podamos predecir con altísima precisión y que la gente que está ahí en Mazatlán no tenga miedo, no tenga ansiedad, sino que lo pueda disfrutar como una celebración de la ciencia, ¿no? También me imagino la ansiedad de que van a poder sacarse los anteojos especiales para eclipses. Bueno, en realidad estamos como a 2 minutos de la totalidad, pero también recordar a nuestro público que una vez terminemos nuestra transmisión luego de la totalidad en Mazatlán, pueden quedarse en nuestro live de YouTube porque vamos a seguir transmitiendo imágenes de la totalidad a lo largo de la franja. Un beneficio de estar viéndolo a través de una computadora, una pantalla, ¿verdad? O sea, no vamos a poder Exacto. verlo solamente una vez, sino varias veces y bueno, repetir la experiencia una y otra vez. Bueno, lo lindo de esta fase esta fase que está pasando ahora es donde empezamos a ver cuando ese brillo fuerte del sol empieza a apagarse y empezamos a notar las sutilezas de los cambios de la iluminación. Empezamos ya a percibir estos glóbulos de Vélez que les contamos, que es la topografía de la luna, con la luz, como comentabas, Noelia, que la luz viaja a través de los valles, podemos ver esas irregularidades y empezamos ya a describir esa parte externa tenue de la atmósfera del sol. Así que este momento de transición es para disfrutar y capturar esos momentos. Mira, ya podemos ver Mazatlán completamente en altísima oscuridad. Sea, casi, casi estamos. Sí, pues ya se puede ver ya se puede ver un pequeño filamento, ya rápidamente las irregularidades de las dos esferas, como se pueden ver, como se podrán imaginar, si no está fuera de este campo de totalidad, esas dos esferas no están alineadas y por eso de alguna forma no se puede ver un eclipse total. Por eso en este caso, donde se puso la totalidad en este caso ya se empieza a ver ahí cómo se empiezan a cubrir y no se cubre perfectamente, sino que ciertas irregularidades topográficas ya se empiezan a percibir ahí. De diamantes, una de las fases que Jerónimo nos comentaba que viene antes de la totalidad, la luz del sol pasando a través de la topografía lunar y alineándose de forma casi perfecta. Ahora tenemos las perlas de Beilis. Exactamente. Y ya llegamos a la totalidad. Estamos viendo la totalidad ahora como en este momento determinado, puntual, la luna está cubriendo en su plenitud el sol. Sí, por fin llegamos a ese momento mágico que tanto hemos estado esperando. Bueno, ahí podemos ver cómo, por ejemplo, ya se empiezan a ver esos filamentos, esas cosas rojizas que están ahí. No son fallos en la cámara, sino que en realidad son parte de las eyecciones de masas espectaculares que ocurren en el sol. Y son esos eventos, esas tormentas que pasan en el sol, son las que emiten partículas energéticas que luego son las que viajan a la Tierra y dan origen, por ejemplo, a las auroras que vemos en las capas polares ante todo el planeta. También es muy interesante porque a diferencia de, por ejemplo, el eclipse solar total del 2017 que se vivió aquí en Estados Unidos, en este momento el sol está como en un periodo de más actividad solar, ¿verdad? ¿Nos puedes comentar sobre eso? Exactamente, el sol tiene un ciclo cada 11 años, va de ciclo de mínimos a máximo, entonces en este caso ahora estamos llegando al máximo del ciclo del sol. ¿Y qué involucra eso? Que hay más tormentas, que hay más fenómenos en la superficie del sol. Y por ejemplo, esos filamentos que ustedes pueden ver como si tuviera como una melena, se podría decir, el sol, bueno, esos filamentos en realidad son más pronunciados ahora que en el 2017, por eso es interesante poder ver de forma natural, ¿no? Los científicos fascinados por entender cómo el sol evoluciona y entender su relación, pero esto es un fenómeno astronómico natural que nos permite estudiar el clima y la evolución de la meteorología del sol, en este caso. Muy interesante, y bueno, no, no lo estamos escuchando, pero me imagino que en ese momento en el que anunciamos la totalidad, por lo general las personas que lo están viendo en persona y sobre todo en grupo,
hay ovaciones, hay aplausos y gritos, porque de verdad, como decíamos, por más que podemos predecirlo y sabemos y lo estamos esperando, de todas formas nos sorprende, porque bueno, es de verdad una maravilla que estemos tan alineados, y ese cambio de perspectiva también, ¿no? De sentirse parte de un sistema. La Tierra está en el espacio y la Luna está ahí, nuestra compañera constante, el Sol que tanto, bueno, lo damos por sentado a veces, ¿no? Pero que tan vital es para nuestra vida la Tierra. Exactamente. Y lo lindo que lo podamos predecir con esta capacidad de precisión, ¿no? Es como sabemos con minutos, con segundos, a dónde iba a llegar a pasar. Y lo interesante, por ejemplo, podemos ver ahora cómo las tormentas se pueden ver, estas partes, las tormentas del Sol, cómo interactúan, y esa es la magia de poder tener un eclipse que nos permite estudiar las tormentas en el Sol. Y esto es, define el clima del Sol. Y el clima del Sol no es solamente un fenómeno lejano, sino que las tormentas que están pasando ahora en el Sol, con un par de días esas partículas llegan a la Tierra e impactan fuertemente nuestro planeta. Y como hablábamos, tenemos la magnetosfera, la ionosfera, que son los que nos protegen de alguna forma las partículas, pero Marte no tiene esa fuerza magnetosfera, ni tampoco la Luna, así que cuando uno explora esos lugares tiene que tener presente eso. Podemos tomar unos segunditos para simplemente apreciar esta vista tan maravillosa que nos está brindando el cielo hoy. Es un privilegio además estar pudiendo compartir esto con, bueno, todas las personas que no han podido verlo en persona, pero especialmente en español, ¿no? Para nuestra audiencia hispanohablante. Exactamente, que podamos compartir. Y como este evento se puede ver, bueno, estamos ahora en México, en Mazatlán, ¿no? Pero es un evento que en realidad Madrid es Centroamérica, en muchas partes latinoamericanas, también en Norteamérica, lo pueden disfrutar y ser parte de un evento astronómico y disfrutarlo como en familia y como hablábamos, una celebración a la ciencia y la tecnología que podemos predecir estos eventos. Bueno, recordamos que la totalidad dura unos minutos, hay una variación muy mínima, ¿no? Dentro de la franja de totalidad, ¿cuánto dura ese momento en las diferentes localidades? Exactamente, lo que está pasando es que, bueno, el planeta es una esfera en alguna forma, entonces depende cómo la sombra, si pega más al norte, más al sur, se proyecta más extendido o menos extendido. Entonces, de alguna forma, el eclipse dura unos tres minutos, un poquito más, casi 4 minutos o un poco más de 4 minutos, dependiendo en qué lugar en la franja nos esté ubicado. Ya pues podemos ver rápidamente cómo ahora el Sol empieza a ganarle un poco a la Luna de alguna forma, y ya el brillo, ya en este caso, por ejemplo, las gafas son esenciales, porque ya el brillo es tan fuerte en esa pequeña franja que es necesario usar gafas, inclusive en estas condiciones que donde la Luna no cubre en la totalidad del Sol. Muy bien. Bueno, sí, estamos viendo como la reversa ahora. Y Jerónimo, hay un tema que se repite mucho también, que nos han preguntado, ¿no? ¿Qué tan usuales o inusuales son los eclipses solares? Porque bueno, aquí en Estados Unidos tenemos que esperar 2 décadas para ver el próximo, pero ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, es interesante porque en realidad los eclipses pasan relativamente frecuentes, podemos decir cada 1 año y medio, 18 meses se repite un eclipse. Lo que pasa es que la mayoría de las veces pasan sobre lugares donde no vive nadie, porque tenemos un planeta donde tenemos materia cubierta por agua. Pero en realidad un eclipse que se repita en el mismo lugar particular del planeta solamente cada 400 años, o sea, es muy poco probable. Hemos tenido la suerte en el 2017 de tener un eclipse total, y ahora se repite ahora en 2024, pero el próximo va a ser recién acá en Norteamérica, va a ser en el 2044 y va a ser precisamente la parte bien norte, diría Alaska, en Canadá. En realidad